El alcalde de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Jasso, presentó la campaña No te hagas pato, maneja con precaución, que con apoyo de la Secretaría de Salud y del Hospital General, fortalecidos con la iniciativa privada, pretende concientizar e informar a los usuarios de las vías de comunicación y los motociclistas con el objeto de disminuir el número de accidentes. La iniciativa surge ante el preocupante índice de percances vehiculares en la región y tiene como objetivo prevenir tragedias y salvar vidas. Dejar de ver el problema de los accidentes es algo muy grave. Y este tipo de campañas con la presencia de la iniciativa privada que vende estos vehículos de moto, también lanza un mensaje a nuestra sociedad de que estamos dispuestos todos a hacer equipo por este problema tan, tan grave que son los accidentes en moto. La campaña va dirigida a jóvenes de 12 a 18 años y comenzará con la colocación de lonas de sensibilización con el eslogan y los estatutos de la campaña en locales, escuelas o negocios. Además, el 28 de febrero se realizarán conferencias, expos y una rodada controlada. Para poder salvar vidas humanas y detener los accidentes catastróficos que han pasado, donde nos ha tocado que nuestros adolescentes fernandenses sufren lesiones graves en la cabeza, en alguna de las piernas, alguna de las manos o imposibilidades ya para deambular o realizar alguna actividad física. En esta campaña se pretende con varias acciones concretas poder impactar hacia todo el sector de la población. El presidente municipal celebró la campaña y agradeció al Departamento de Salud por esta iniciativa y la coordinación y destacó la importancia de abordar este problema de manera empática con los jóvenes y resaltó el mensaje de unidad entre el gobierno, la sociedad y el sector privado. Y hacerlo de forma preventiva y sensibilizado ante tanto accidente, muchos de ellos mortales que hemos tenido en nuestros jóvenes fernandenses. Una motocicleta cambia la vida a un estudiante, le permite el acceso a su escuela. Una moto es 20 veces más peligrosa que un vehículo en términos de accidentes. Una moto es 20 veces más peligrosa que un vehículo en términos de accidentes. Y manejar correctamente una moto a la velocidad correcta, con la protección correcta, hace la diferencia. Pese a que son 3 años de graves accidentes viales donde los mayores daños los llevan los motociclistas, es la primera campaña oficialmente lanzada para poder disminuirlos. Acciones a las cuales invitaron a todos.